otro día más para hacer otra comidita. Hoy vamos a hacer lenguado a la manier acompañado con un puré de patata con zanahoria y aguacate. Bien, voy a poner los ingredientes para que lo vean. Un poco de perejil, unos pepinillos en vinagre. Aquí tenemos un aguacate grande, dos dientes de ajo, dos zanahorias y una patata grande y otra pequeña. Sal gorda, sal fina, harina, mantequilla, limón y jugo de caldo de pollo. Y como no, los dos lenguados. Este jugo de caldo de pollo, yo le explico cómo lo he hecho. También lo escribiré en la receta. Las dos patatas, la zanahoria, el aguacate, el ajo, dentro, junto con un poco de cilantro. Y una pastillita de alquén de caldo de pollo. Y de ahí lo he sacado. No se pueden ustedes imaginar lo bueno que está. Bueno, pues vamos a empezar por quitar cosas de en medio. Vamos a quitar esto de aquí. Estas cosas vamos a dejar aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar la mantequilla. Yo tengo aproximadamente aquí 150 gramos de mantequilla. Lo pongo para que ustedes lo vean. 150 gramos de mantequilla. Y vamos a ir dejando que se derrita. Aquí vamos a ir echando este poquito de aceite. Un poquito de aceite para poner a la plancha los dos lenguados, que lo pondremos más tarde, claro está. Primero voy a preparar la salsa. He echado más mantequilla porque son para dos y normalmente cuando hacéis a 50 o 60 gramos suele faltar. Y como a mí no me importa que me sobre porque lo guardo. Ya va calentando. Terminando de calentarlo también. Porque la botella ya lleva más de un mes puesta y cualquier momento me da susto. Bueno, pues ahora le vamos a hacer el perejil. Esto es suficiente de momento. Si no hiciese falta sale un poco de más, pues todo hecho. Ahora vamos a echar como dos cucharaditas de esto de limón, jugo de limón. Y tres
cucharadita. Como siempre digo, si hace falta más, se le añade. Vamos a limpiar la cuchara. Porque ahora le vamos a echar una cucharadita y media de harina. Y vamos a menear. Que no queden grumos. Para eso vamos a acompañarlo con este caldo y vamos a hacer la sal. Si luego cuando la pruebe me hace falta sale más, pues no hay ningún problema. Más caldito. Ahí está. Y ahora más harina. Una y media. Vamos a dejar que espese y cuando esté espesito ya le echamos el caldo para dejarlo a gusto. Que la salsa menier normalmente, si se quiere, se puede echar un poco de azafrán, darle color. Pimentón y ahora otro poco de caldo. Vamos a dejar que hierva un poco. Limpiamos nuevamente la cucharita. Y voy a ver cómo está de sal. Está buenísima.
ya me da el samo todo el caldo. El resto del caldo. La salsa ya la tenemos. Ahora nos vamos ahí a preparar el puré que va a acompañar al licuado. Aquí vamos a echarle un poco de aceite para que se merece un poco. Va. Vamos a empezar por ir cortando todo esto. Como ya le he dicho antes, está cocido para hacer el caldo. Pues nada, vamos a empezar con la patata. Zanahoria. Patata, zanahoria. Estos son los ajos que he dicho antes, que están cocidos también. Aguacate. Vamos a empezar a echarlo ya mismo. Primero tenemos que pasar bien la zanahoria y la patata. Y ahora ya podemos empezar a echar el aguacate.
a lavarlo. Bueno, pues ya está el aguacate casi todo pasado. Entonces ahora vamos a ya para lavar. Esto ahora, mientras voy haciendo esto, he puesto el fuego en la sartén para ir preparando los dos lenguas. Esto es una crema que está muy buena, deliciosa. Y ahora aquí le vamos a poner un poco de mantequilla. Se le puede usar mantequilla o aceite, como os guste. Esto siempre va al gusto de cada uno. Yo no soy mostrada de sal porque en el caldo ya tenía sal. Supongo que no hará falta echarle mucha sal. Ahora lo miraremos, pero ya pueden ustedes ver la crema que está quedando aquí. ¿Eh? Así que vamos a probarla. No le hace falta nada, 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 nada de sal. Así que ya la crema la tenemos preparada. La salsa media la tenemos preparada y ahora vamos a preparar el lenguado. Aquí el lenguado vamos a que el aceite se vaya por todo sitio. Aquí le echo un poco de sal gorda. Y pongo el lenguado, como verá, está escamado, pero los camé ayer, pero lo que es la piel no se le ha quitado. ¿Por qué? Porque si pongo el lenguado con la piel dura hacia abajo, quedará perfecto. Ahí. Y ahora ya tenemos otro plato aquí para limpiar, pasarle un trapito por encima. Y cuando ya esté, lo que haremos será sacarlo, ponerlo ahí y luego emplatarlo. Creo que sí que lo están viendo, ¿no? Pero por si acaso. Me he olvidado decir, todas las esquinitas que llevan alrededor, yo ya se las he cortado y he limpiado el lenguado por dentro también. Bueno amigos, pues los lenguados ya están listos y lo que voy a hacer es sacarlo. Vamos a sacar primero aquel. Okay.
vamos a empezar aquí. Y ahora vamos a empezar este. Bueno, pues aquí tienen ustedes los dos licuados. Le vamos a poner lo que va a acompañar. Y ahora tenemos que volver a calentar la salsa. Le vamos a echar un poquito de perejil fresco por encima. Una salsa menier, cuando está bien hecha, pues siempre se deja enfriar. Ocurre esto, que se pone la pasta encima, que es la harina. Por eso hay que volver a calentar y siempre se debe de poner caliente. Nunca en frío. Pero bueno, han pasado 2 minutos nada más. Y ahora sí, ahora ya lo que vamos a hacer es echar la salsa. Ya lo tenemos. Aquí tenemos ya nuestro lenguado con su salsa menier y un acompañamiento de crema de patata con aguacate y zanahoria. Y estos pepinillos que le acompañan también. Pues nada, espero que les haya gustado, que lo hagan, que le den a suscribirse, que le den el dedito para arriba y que me vean muchas veces. Estos, los que tengo y los que vendrán. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.